Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y un servidor Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo, ¿cómo te sientes hoy? Bien y pico. Ah, qué bueno, qué bueno. Hoy es Día del Exportador. Un segmento de del comercio dominicano que es muy importante para el país, el Día Nacional del Exportador. Sumamente importante, rezagos precisamente en el sector industrial y en todo el sector de la economía con vocación exportadora, es que, digamos, ha provocado que no tengamos el nivel de empleo que quisiéramos y además el nivel de empleo de calidad que necesitamos, con salarios buenos, bien remunerados. Pero veo en este gobierno y de manera muy particular en el ministro de Industria y Comercio el interés de hacer que el sector exportador, a través de Zona Franca y a través del sector industrial per se, puedan potencializarse y alcanzar los niveles de productividad y competitividad y de diversificación que necesita la economía dominicana a nivel del sector exportador para lograr ese objetivo de tener una balanza comercial positiva y que a través de eso se creen empleos, baje el nivel de desempleo, pero que además, y lo más importante, haya empleos de calidad bien remunerados. Por supuesto, para eso se necesita el apoyo en la parte tecnológica. Claro. Y ahí tiene que ser un trabajo importante, por ejemplo, el ITLA, el Infotet, y de manera particular o de manera general, integral, el sistema educativo nacional, que mejore la calidad de educación, especialmente que podamos insertarnos en la parte de la educación de vanguardia, que implica educación de cuarta y quinta generación, que no es más que tecnología. Así es. Bien, señores, y el presidente Luis Abinader pidió al gobierno de Haití detener la construcción de un canal de riego en el fronterizo Río Masacre, que ha causado polémica entre ambos países. El mandatario dijo que cuenta con varias opciones diplomáticas si Haití no obtempera el llamado de República Dominicana. Vamos a esperar los próximos días porque yo pienso que ellos deben de atender a la sensatez y a un llamado de que cualquier decisión de esos recursos hídricos, y especialmente en el caso del Masacre, tiene que ser de común acuerdo. Las autoridades haitianas mantienen sus pretensiones de desviar las aguas del Río Masacre para regar plantaciones en su país. Dicen también que se trata de un allegado al presidente de Haití, un socio, aparentemente, y también del anterior presidente, quien está haciendo algo de manera prácticamente privada. Prácticamente privada. Allá que está el problema de ese canal de riego. Bueno, pero peor es la autoridad haitiana que permite que ocurra eso a sabiendas de que se está violando un convenio internacional rubricado entre ambos países. Esas son las cosas que hace Haití, que tú dices, pero ¿cómo va a ser? Pero aparte de eso, hace un par de semanas, o la semana pasada, entrevistamos a Mario Torres, que fue por varios años el senador de Dajabón, y ahora están fungiendo como asesor en materia de relaciones bilaterales Haití-República Dominicana del gobierno. O mejor dicho, asesor en materia fronteriza, que es el término. ¿Y qué dice él? Que ese canal que se ha construido, si no se construye un dique, que ya es una obra que representa mucho dinero, una inversión, y que representa mucho tiempo de construcción, ese dique se puede, ese canal que se ha construido se puede constituir en un peligro para la vida de los residentes del centro de Dajabón,
parte de varias comunidades haitianas y de una zona franca que está instalada en Haití y que afectaría más a Haití y a los residentes de Haití. ¿Por qué? Porque el dique es el sistema que se convierte en contención de las aguas cuando se desbordan. En cualquier momento en que entre la temporada ciclónica, que ya estamos, y que empieza a llover de manera copiosa, entonces ese canal se constituye en un peligro. Pero también dijo que el gobierno está estudiando diferentes posibilidades para de que si no obtemperan, entonces el gobierno va en el inicio del río Dajabón a buscar la manera de desviar las aguas para poder abastecer a los dominicanos que como consecuencia a las zonas de nuestro territorio, y especialmente al sector agrícola, que como consecuencia de ese desvío acientífico puede provocar que no llegue suficiente agua a regiones importantes agrícolas y urbanas de la zona fronteriza del país. Entonces se utilizaría ese mecanismo para proteger a... Otra medida que puede tomar de comprobarse que si es cierto que hay un poderoso empresario haitiano vinculado tanto al actual gobierno como al pasado, es que se le limiten las negociaciones a ese señor con la República Dominicana, porque se dice que también tiene negocios importantes que involucran actividad económica entre los dos países. Una forma, en caso de que se compruebe de que sea así, y de por sí, el gobierno haitiano tiene que tomar una decisión rápidamente y diplomática. Mientras tanto, parece que están tratando de que nos durmamos en este asunto. Mira, el secretario del Consejo Unificado de la Administración de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio, depositó ante la Procuraduría General de la República resultados de una auditoría interna a las EDES que dan cuenta de supuestas irregularidades por más de 30 mil millones de pesos. Vamos a ver una historia que tiene nuestro compañero Jonathan González. A raíz de la rueda de prensa en la que el Consejo Unificado de Administración de las Empresas Distribuidoras de Electricidad informó que ha hallado irregularidades en la pasada gestión que superan los 30 mil millones de pesos, el Ministerio Público le solicitó a dicho órgano que le suministre las pruebas de su denuncia, las cuales fueron entregadas este lunes. Entonces nosotros venimos acá a conversar con el Ministerio Público al respecto sobre los hallazgos que hemos encontrado. Y bueno, como ellos son el ente competente, que tomen las decisiones que correspondan. El secretario del Consejo Unificado de Administración de las Empresas Distribuidoras, Andrés Astacio, reiteró que entre las irregularidades encontradas en auditorías internas resaltan proyectos que se pagaron varias veces sin que se ejecutaran y la compra de medidores inteligentes a través de intermediarios a sobreprecio. Hemos encontrado sobrecostos en la venta de materiales, hemos encontrado procesos de compra, contrataciones que no cumplieron con los procesos de compra establecidos en la normativa vigente, y también hemos encontrado una serie de pagos que no cumplían con los procesos internos de las empresas. Astacio dijo confiar en que los órganos del Estado actúen en este caso y advirtió que se reservan el derecho de interponer las acciones legales necesarias para que se castigue la malversación de fondos públicos. La nueva administración de las EDES dio a conocer que solo en una compra de 175 mil medidores inteligentes, el Estado se ahorró 1.100 millones de pesos. Esto gracias a que se negoció directamente con la empresa Aclara, fabricante de los medidores, y no con la empresa de Maxi Montilla, hermano de la ex primera dama Cándida Montilla de Medina. Señores, y productores de cebolla de San José de Ocoa botaron cientos de sacos del bulbo debido a que el gobierno se niega a comprarles la producción. Indicaron que el producto se está dañando en los almacenes. Criticaron que el ministro de Agricultura no se haya acercado a ellos para negociar la compra de la cebolla. Hicieron un llamado al presidente Luis Abinader a que intervenga para que la agricultura compre la producción de cebolla. Ahora, un mecanismo fácil y rápido es que ellos mismos le bajen el costo de venta. Porque para perderlo todo, como se ve en esas imágenes que están botando la cebolla,
es mejor que ganen algo, ¿verdad? Así es. Productores agropecuarios plantearon la necesidad de la firma de un pacto nacional de seguridad y soberanía alimentaria que permita llevar a cabo una serie de medidas enfocadas a enfrentar los altos precios de los productos alimenticios. Ernesto Trinidad tiene la historia. Los líderes de todos los sectores productivos agrupados en la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios señalaron que para garantizar la seguridad alimentaria del país se requiere asumir una serie de acuerdos con el sector productivo en materia de planificación, fomento, regulaciones y cambios estructurales. Plantearon aprovechar la situación nacional e internacional de aumento de los alimentos que se está produciendo en el país y en el mundo para convertirlo en una oportunidad de avanzar en la garantía de la seguridad alimentaria de la República Dominicana. Impulsar servicios de calidad para la agropecuaria en materia de acceso al crédito y al seguro agrícola, tecnificación de riego y acceso al agua, investigación para el desarrollo, aseguramiento de la sanidad, extensión y capacitación, entre otros importantes servicios públicos. El Consejo Directivo de Confenagro expresó que está preocupado por los aumentos que se están produciendo en los alimentos en el país. Según los productores, se deben a varios factores, pero el principal es el aumento desproporcionado de las materias primas a nivel internacional. En el caso de su sector de los huevos, viene una producción de más de 30 millones de huevos mensuales, lo que implicaría lo contrario. Lo que estamos esperando, lamentablemente, es una mala planificación y va a haber una sobreproducción en ese subsector de los huevos, que eso es lo que no queremos. Gracias, Ernesto. Y los Ministerios de Agricultura y Administración Pública iniciaron las reuniones de trabajo para la reforma y reestructuración, así como el fortalecimiento de la agropecuaria nacional, a fin de garantizar un sector productivo y eficiente, la producción de alimentos para el país y el fortalecimiento institucional. En la reunión encabezada por el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y el ministro del MAP, Darío Castillo Lugo, participaron más de 24 instituciones ligadas al sector con el fin común de crear una política pública que impacte en la seguridad alimentaria, la competitividad agropecuaria, la gobernabilidad sectorial y la calidad de vida de la población rural. Lo que hemos hecho es una reunión con el Ministerio de Administración Pública con el objetivo de renovar, de adecuar a los tiempos el sector agropecuario. Vamos a hacer la transformación. Precisamente hoy empezamos, fíjate cómo estaban todas las instituciones del sector agropecuario, todas vinieron a este primer encuentro nacional que vamos a llevar a cabo y que ahora vienen los trabajos de cada una de las instituciones con el objetivo de que el sector agropecuario se adecue a los tiempos y se hagan las transformaciones necesarias para el mejor funcionamiento en todo el territorio nacional. Dicha propuesta, la cual será presentada al presidente Abinader, será concretada en tres etapas, iniciando con la instalación de la mesa sectorial para luego continuar con la elaboración del diagnóstico y con la formulación del plan de reforma y modernización del sector agropecuario. Bueno, por lo menos hay una preocupación en el sentido de que ciertamente ha habido un incremento importante de los productos de la canasta familiar. En el día de hoy está el hecho de que el pan se ha incrementado en casi un 100%. Y el pan, al igual, digamos, que el arroz, que el huevo, que el plátano, son productos o es un producto de consumo masivo en la población dominicana, importante especialmente en el desayuno y en la cena. Y lo grande del caso es que se podría buscar un producto sustituto. Pero lo que pasa es que todos se han incrementado, porque el plátano está alto, la yuca está alta, la yautía. Todos los productos sustitutos del pan también están altos. Entonces no hay alternativa, por donde quiera que se vaya, se encuentran productos altos. La Asociación de Comerciantes le pidió al gobierno que permitiera la importación de productos para poder enfrentar
el alza vertiginosa de los productos de la canasta familiar, que quizás de manera coyuntural podría ser una alternativa para enfrentar de manera coyuntural a corto plazo la situación. Pero la verdad es que hay que reunir al gobierno con los productores nacionales, una reunión que puede encabezar el ministro de Agricultura, para ver cómo se busca una solución al incremento inusitado de los productos de la canasta familiar, qué facilidades se les pueden dar, que pueden ser facilidades crediticias, pero bueno, de por sí el crédito está bajito, el Banco Agrícola está prestando a tasa cero, y qué otras facilidades se pueden hacer para que mejore el nivel de producción, mejore el nivel de productividad, y eso pueda de alguna manera compensar la inflación importada que está viniendo desde fuera por el incremento de los insumos que se utilizan para la producción nacional. El caso es que hay que reunir a los expertos en el área de la producción agrícola para ver qué iniciativas se pueden llevar a cabo de manera tal que se logre disminuir el precio de los productos de primera necesidad. Porque eso de estar proponiendo la importación de productos es peligroso, porque cuando se crea una cultura de importación, eso desplaza al productor nacional. Entonces, más que promover la importación, lo que hay que procurar es una mejoría en el nivel de productividad que permita que los precios sean más baratos y que se aumente la producción de manera tal que haya muchos productos y baratos. Porque cuando tú desestimulas o no proteges la producción nacional, la producción se cae. Y eso implica desempleo. Más desempleo cuando lo que se está buscando es que se incremente el empleo. Entonces nosotros necesitamos una producción agrícola no solo para abastecer el mercado nacional, sino incluso para que haya una parte de esa producción que sea industrializada, como hablamos al principio del programa, para poder exportar hacia mercados internacionales, aprovechando el de la casta y aprovechando, por ejemplo, ese acuerdo que tenemos con la Unión Europea. Así que lo que hay es que reunir, reitero, al sector productivo nacional, con el gobierno, el ministro de Agricultura, hasta el presidente de la República, para ver qué incentivos hay para la producción nacional. Así es, así es. Bueno, vamos ahora con nuestro compañero Víctor Erazme, quien dice que además del sufrimiento y de los estragos en la salud y en la economía que ha causado la pandemia del coronavirus, la crisis sanitaria también ha generado una actividad comercial que ha servido para que muchos lleven comida a sus hogares. Se trata del negocio de las mascarillas, que sirven para proteger a los ciudadanos de la peligrosa infección. Vamos, como dijimos, con una historia que tiene nuestro compañero Víctor Erazme. Al comercio de las mascarillas se han integrado personas que se dedicaban a oficios totalmente ajenos a esta actividad, mientras que otros simplemente las integraron a su oferta de productos. Yo antes vendía mascarilla, lo que vendía agua, yo trabajaba construcción, trabajaba hotelero, ¿me entiendes? Entonces después que metió la pandemia, cayó todo, entonces tuve que meterme a fabricar, vender mascarilla. No, yo vendía auriculares, cargadores y hand free. Normal, el negocio normal, o sea, uno vendía su mercancía que vendía siempre. Correa, bulto, mochila. Y ese tipo de mercancía. ¿Cómo está funcionando? Según explican vendedores, el negocio de las mascarillas sigue siendo rentable, aunque no tenga el mismo ritmo de venta que al principio de la pandemia. Es un negocio que nos va bien a nosotros, gracias al Señor. Con esta pandemia, no digo que uno está mejor, ¿me entiendes? Pero uno con esto se ayuda y vende, la gente la compra, la gente no deja de comprarla porque la gente se cuida.
y se cuidan más los señores mayores, que compran mucho también, y los jóvenes. Se vende muy bien la mascarilla. Bueno, ¿cuánta? Eso deja mitad a mitad, porque uno la paga, compra 25, la vende a 50. Digo de eso. Sí, esta no, porque esta se venden a 5 pesos, esta. Pero yo no vendo esa, yo vendo eso nomás. La venta de mascarillas es un ejemplo de que incluso de las peores circunstancias, la gente busca cómo obtener algún beneficio. Este negocio, que lamentablemente surgió de la pandemia, ha ayudado a una gran cantidad de vendedores informales a llevar el sustento a sus familias en un momento de extrema dificultad económica. Gracias, Víctor. Vamos ahora a las noticias económicas internacionales. Las remesas enviadas a Honduras entre enero y mayo de este año sumaron 2.857.4 millones de dólares, un 45% más que en el mismo periodo del año 2020. El monto superó en 885.6 millones las remesas recibidas por el mismo país centroamericano en los primeros 5 meses del año 2020. Honduras recibió en marzo 637.4 millones de dólares en remesas, un 34.3% más que los 474.7 millones de febrero y 35% más que los 470.7 millones en enero. Y el Producto Interno Bruto de Reino Unido se expandió en abril 2.3% respecto del mes anterior, cuando había crecido 2.1%, lo que representa un mayor aumento de la actividad desde julio de 2020 como consecuencia del levantamiento de las restricciones. De este modo, la segunda mayor economía de Europa se situaba en un 3.7% por debajo del nivel observado en febrero 2020, el último mes antes del impacto de la pandemia del COVID-19. Y los precios subieron en España 0.5 décimas en mayo pasado debido al incremento de los carburantes y la inflación interanual, que se situó en 2.7%, la más alta desde febrero del año 2017. El transporte fue el grupo que más influyó en el incremento. Sus precios se elevaron 2 puntos hasta 9.4% debido al encarecimiento de los carburantes y lubricantes, que hace un año se abarataban por una caída de la demanda a causa de la pandemia del COVID-19. Y el índice de precios al consumidor en Estados Unidos subió 0.6% en mayo y ha situado la tasa de inflación interanual en el 5%, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales. La cifra interanual de mayo supera el 4.2% de abril y es la mayor registrada en Estados Unidos desde agosto 2008. El alza mensual de mayo, no obstante, es menor al registrado en abril, cuando los precios subieron 0.8%. El incremento de los precios vino dado en gran medida por el aumento de los coches usados, que fue de 7.3%, y de los billetes de avión, con un 7%. Y el Banco Central Dominicano informó que en mayo pasado las remesas recibidas alcanzaron 933.8 millones de dólares, monto que supera los 295 millones a las registradas en igual mes del año 2020, equivalente a un crecimiento de un 46.2%. De manera acumulada, entre enero y mayo 2021, las remesas sumaron 4.393.2 millones de dólares, 1.656.3 millones por encima del mismo periodo del año 2020, representando un crecimiento interanual de 60.5%.